千歳千歳おかやった私ちゃんもじゃほらエリカちゃん顔を見たらベッドに戻るって約束ようん千歳また後でねひょっとしてさ俺すっげえ心配かけちゃってた感じあいつもお嬢にあんな顔させるとかあいつどこだなんかあったんだな寝起きに聞くにはヘビーすぎる話だな俺がアンダーゼロでエデン症候群になってリュウジが謎のデジモン操ってザクソン敵に回してしかもキシベリエのなんたら計画のせいで東京にデジモンが現れるようになってリュウジは今もあちこちでデジモン使って暴れ回ってる挙句フェイを狙ってフーディエぶっ壊したとかエリカ、千歳の顔見て安心したみたい。すぐ眠っちゃった。お前、ワームモンか。お嬢がクーロンで拾った、あの、現実世界にデジモンがって、マジなのかよ。そうだよ、千歳。リュウジのことも、デジモンのことも。なんだよ、それ。シャレになんねえって。そばにいられなくてエリカが千歳ならリュウジを止められるって言ったのだから私たち必死で君を救い出したんだよ私たちじゃリュウジを止められないでも千歳の声ならリュウジに届くはずだってよせよそりゃ買いかぶりだっただってアンダーゼロでリュウジを説得できなかった好きなこと言わないでよもう千歳だけが頼りなのにほんまに目覚まし張りましたんやなお前はフェイお医者班が奇跡だって騒いで張りましたでエデン症候群が治ったんはアンス優子班も喜びますわアンさんら一体どんな手を使うたんだリュウジがしたことこいつから聞いたぜあんたがお嬢を守ってくれたこともさ迷惑かけたなアンさんだってバッチラの不始末のせいで一度死んだようなもんやあんたの口からそんな言葉を聞くのは新鮮だなそれより片付けなきゃならん問題が残っとるアンさんらのリーダーのことが相変わらず都内のあちこちで暴れ回ってるって連絡が入ってうちのハッカーたちじゃあの男は手に負えへんあの男のことはアンさんらで解決してもらうしかないわ俺はアンさんが行くしかないやろなそいつはまだ動き回れる状態やない私も行くよ千歳が動けるようになるまでリュウジの説得を続けようすまんリュウジを頼んだあいつずっとああやって走り回ってくれてたのかええ弟分やないの兄貴分がしっかりせなそうだな情けない兄貴だよこりゃのんびり寝てる場合じゃねえな Muy buenas chicos y chicas, al habla Chibikey y aquí seguimos en Digimon Cyber Sleuth Hackers Memory. Comienza el capítulo 16, un chico abrumado. Chibikey va a informar a Erika. ¿Chitos está bien? Pues sí, perfectamente. Es hora de buscar a Ryuji.
Vas a buscar a Ryuji, ¿verdad? Ya veo. Yo aún no puedo moverme. Lucha tú por los dos. ¿Qué pasa? Verás, es que... ¿Has visto a una inteligencia artificial de mi servidor de recuerdos en el mundo real? Sí. Desde que moví mis recuerdos a Eden, no han dejado de pasar cosas extrañas. Recuerdo lugares en los que nunca he estado, sueño con paisajes que nunca he visto. Puede que mis recuerdos se estén filtrando al ciberespacio y estén vagando por ahí. Lo que quiero decir es que creo que lo que viste puede que fuera yo. Mira lo que le está pasando a Tokio, la línea entre lo real y lo virtual es casi inexistente. Lo que soy yo ya era algo ambiguo de por sí, ahora es incluso más difícil de explicar si cabe. Mi cuerpo existe de verdad, pero todos mis recuerdos han sido digitalizados. Mis sensaciones, mis recuerdos, todo es parte de un cúmulo de datos, un sueño que se me muestra gracias a esos datos. Creo que mi yo real ya no existe. Es decir, ¿qué se supone que era real para mí? ¿Edén o este mundo? Cada vez me queda menos claro, como el sueño de la mariposa. Estás conmigo aquí y ahora, Erika. Es así. Ojalá. Sé que estoy aquí, pero a veces me preocupa. Ay, entiendo que Erika ya no sepa ni lo que es real. Hace tiempo que no reviso el tablón. Voy a ver si nos ha llegado algún caso en el PC. Muy pronto nos pondremos con misiones secundarias, pero antes vamos a conseguir algún que otro recuerdo. Vamos a entrar en la habitación de al lado y por aquí tenemos recuerdo de Chitose. Enseguida lo veremos cuando consigamos el resto de recuerdos que hay que obtener. Vamos a ir ahora al vestíbulo. Y nos vamos a conectar a Eden. Nos vamos a ir a Empresas Kamishiro. Ahí está. Y como veis, tenemos otro brillito. No me aparece para... A ver... Ahí. Recuerdo de Suedou. Salimos de aquí. Y nos vamos de Den. Volvamos otra vez a la habitación de Erika. Vamos a echar un vistazo a estos dos recuerdos. No hace falta que los veáis ahora si no queréis, chicos. Pero bueno, que sepáis que un trofeo es por ver todos los recuerdos. Vamos a ver. Tenemos el archivo 8, recuerdo de Chitose. No hay ni un alma. ¡Por fin! Vaya, si hasta puedo sacar a mi Digimon en el mundo real. Me han dicho que me has salvado la vida. Me gustaría darte las gracias. Gracias. Sí que es raro darle las gracias a un Digimon. Los Digimon no son simples herramientas. Por fin lo he comprendido. Quiero preguntarte algo. No es una orden, sino más bien una petición. ¿Podrías ayudar a Hadi? Yo todavía no puedo dejar el hospital. ¿Eso es un sí? Porque no me entero. Ojalá hablases tanto como el Digimon de Erika. Estamos ante un momento crucial para Hadi. ¿Cuento contigo, bro? Claro que sí, bro. Veamos el otro recuerdo, el de Suedou. ¿Quieres que participe en un nuevo proyecto? Sí, para salvar a una jovencita con una enfermedad incurable extremadamente rara. Estamos reuniendo a un equipo especial mientras hablamos. Su artículo podría servir de base para nuestra investigación. Es una simple hipótesis, no tengo ni la menor idea de qué efecto tendrá en un cuerpo humano. Pero ponerlo a prueba en una niña... El riesgo es demasiado alto.
Tranquilo, la señorita Kishibe, la sujeto y su familia han aceptado cualquier resultado que pueda producirse. Si tenemos éxito, la compañía podrá expandir su negocio hasta el sector médico. La señorita Kishibe siempre va 10 pasos por delante. En ese caso no tengo ninguna objeción, haced lo que queráis con él. Gracias, la señorita Kishibe se pondrá muy contenta. Ay, ¿quién podría imaginar que una medida tan drástica podría ser la única esperanza de alguien? El mundo es un lugar desolador. Esto no puede seguir así, este mundo debe cambiar. Ya, y ya vemos que la has liado bastante, Shuedou. Bueno chicos, pues hora de misiones secundarias. Tenemos 5 casos nuevos y vamos a comenzar con No os peleéis. No soporto que los amigos se peleen, ¿podrías hacer que paren? Como recompensa tenemos un más memoria, me gusta. La clienta es Ofanimon, contactaré con ella para que me ponga al corriente. Gracias por aceptar mi caso, ¿de verdad trabajas en cualquier caso hasta de Digimon? Pues sí. Excelente, al fin encuentro a alguien que me pueda ayudar con mi problema. Verás, tengo 2 amigos, Serafimon y Cherubimon. La cosa se ha puesto un poco tensa entre los 2 y han empezado a pelearse. No es raro que se peleen, pero esta vez es diferente, se niegan a hacer las paces. He intentado hacer de mediadora, pero ninguno me quiere contar por qué han discutido. Y ahora los 2 me obligan a elegir bando. Estoy en una posición muy complicada. Siento que ya no puedo hacer nada más, por favor, haz que dejen de pelear. Estaría bien que si no puedes hacer de mediador, al menos descubras por qué empezaron a pelearse. Ahora mismo estarán discutiendo en esta URL. Ok. Están muy alterados, ten cuidado, por favor. Pues tenemos el servidor Ángel. Vamos a conectarnos a Eden e iremos a hablar con Serafimon y con Cherubimon. A ver, aquí lo tenemos. No hay señales de Serafimon ni de Cherubimon, puede que estén dentro, echaré un vistazo. A ver chicos, si tenemos que enfrentarnos a ellos 2, que no lo sabemos... tenemos que tener en cuenta que los 2 creo que son de tipo vacuna, con lo cual el tipo data nos vendría muy bien. Y solo tenemos a Examon. Deberíamos de conseguir al menos un data más. Vamos a ir al Digilab, de paso curamos a los Digimons, que también están un poquito dañados. Y a ver a quién podemos meter. Lo primero hay que quitar a alguien. Vamos a quitar a Susanomon, yo creo, o... no sé, espera. Quizá... No, Lucemon me gusta, Cherubimon malo, voy a quitarlo. Ya le meteré otra vez. Y aquí podemos meter... Uf, no sé a quién, ¿eh? ¿A Miraska o Gamon? Yo creo que va a ser el mejor. Porque además tiene reflejo. Y para quien no se dé cuenta, esa técnica lo que hace es contraatacar ataques mágicos. Que contra Serafimon y Cherubimon seguro que nos vienen muy bien. Vamos a añadirla en el equipo. Y avancemos. Se me ha olvidado curar, ¿verdad? Bueno, da igual. No pasa nada. Lanzamos antivirus y aceleración, ¿vale? Porque no quiero combates, chicos. No me gusta alargar el vídeo. Por aquí tenemos una medalla, la de Shippomon, en el lado izquierdo. Vamos a ir avanzando. Con la idea de ir hacia el norte. Luego a la izquierda. Y deberíamos de llegar a un teletransporte. Vale, vamos a ir avanzando. Tenemos un cofre por el camino. Más memoria. ¡Wow! Menudo cofre. Lo utilizamos. Seguimos yendo hacia el norte y enseguida os encontraréis a Serafimon y a Cherubimon. ¿Qué es lo que has dicho? Yo te doy 1000 vueltas. Cierra la boca, voy a hacer que te tragues esas palabras.
¿Qué ocurre aquí? ¿Y tú qué quieres? ¡Fuera de aquí! Esto no te incumbe, humano, largo. ¡Que te largues de una vez! ¿Que no está bien pelearse? ¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro? ¿Que quieres saber por qué nos peleamos y luego nos dejarás en paz? Primero dices que no está bien que nos peleemos y ahora que sigamos, ¿nos tomas por tontos o qué? Ahora la están pagando conmigo, a lo mejor ahora me dicen qué les pasa. Vamos a hablar, pues, con cualquiera, la verdad. ¿A ti qué te pasa? Fuera de mi vista. No hay manera, no quieren hablar conmigo, pues solo queda una opción. Interesante, ¿este humano quiere luchar contra nosotros? De acuerdo, no vamos ni a sudar. Uy, que no, ya veréis. Me encanta Cherubimon. Es súper bonito ese Digimon. A ver, tenemos turno de Mirasca o Gamon. Vamos a hacer impacto de luna llena a Cherubimon. Quiero quitarme a Cherubimon cuanto antes en medio porque puede curar y eso puede ser un problema. Oh, pánico. Bueno, a Susanumon es al que menos me importa que le haya puesto pánico. Vamos a hacer Gloria de Pendragón. Cherubimon también. Ok, todavía aguanta. No te cures, bien. Le hacemos otro impacto. Se ha curado, pero poquito. ¡No! ¿Pero por qué siempre se quedan a uno de vida? Aquí sí que vamos a hacer el impacto porque nos quitamos de en medio a Cherubimon y dañamos a Seraphimon. Puño sagrado 3, no me importa en absoluto, encima falla. El otro sigue ahí con pánico. Técnica, vamos a hacer... Igual hago de reflejo ahora. Para ver si hacemos algún contraataque. ¡Oh! Mejora de aceleración. Cuidado. Se duplica el daño. A eso podemos jugar los dos, que conste. Con Mirasca o Gamon, no sé si atacar o curarnos, porque Susanomon está un poco tocado. Y, hombre, si nos ataca Susanomon ahora con doble daño, hubiera sido un problema. Sí, yo creo que nos lo hubiera matado. Y además hemos hecho un contraataque. A ver si con la gloria ya la eliminamos. Sí, perfecto. Un buen combate. Conseguimos sus medallas. Y a ver si nos cuentan por qué discuten. ¡Ah! ¿Cómo hemos podido perder? ¿Que te digamos por qué nos peleamos? Si quieres insistente, ¿eh? Vale, pero solo porque nos has ganado. Sí, no soporto esta humillación. Nos estamos peleando por Ofanimon. ¿Eh? Estamos discutiendo sobre quién sería el mejor pretendiente para ella. Está claro que yo soy el mejor. No me hagas reír, es obvio que soy yo. No soy solo más fuerte, también soy más amable y más inteligente. Lo mires por donde lo mires, soy perfecto para ella. Ni que fueras perfecto, ¿cómo vas a ser el más indicado para ella con lo bruto que eres? ¿Y tú qué? Eres un mojigato estirado. ¿La vas a matar de aburrimiento? Ya sé por qué se pelean, pero están metidos en un círculo vicioso. ¿Qué hago ahora? Pues contárselo todo a Ofanimon. Vamos a hacer de chivatos. Hola otra vez, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo? ¿Que ya sabes la razón por la que se pelean? Enseguida voy. A ver qué dice. ¿Cómo que Ofanimon viene para acá? ¡Ay no! ¡Qué incómodo todo! Ya te digo. Ya veo. Ya sé por qué os estáis peleando. ¿Acaso habéis olvidado cuál es vuestra labor? ¿No es la de proteger la justicia y el orden? Que os peleéis de esta forma por una cuestión personal me parece inexcusable. Ya lo sé. Habéis destruido muchas zonas y ahora tendréis que arreglarlas. Y también arreglar las cosas entre vosotros.
Gracias por decírmelo. Ahora puedo ayudarles a hacer las paces. Serás humano, pero admiro tu fuerza y tu buen juicio. Te doy las gracias de corazón. Creo que podremos llegar a un acuerdo. Yo me encargo del resto. Claro, hombre, hacéis un trío. Te agradezco que haya resuelto mi problema. Esos dos ya se han calmado. Están muy arrepentidos y repararán todas las zonas que han destrozado. Es lo mínimo que pueden hacer para compensar todos los problemas que han causado. Qué contenta estoy de que se haya arreglado todo este lío. La verdad es que me ha sorprendido saber que se estaban peleando por mí. Pero ahora todo ha vuelto a la normalidad. Me gustaría compartir cierta información contigo, como muestra de mi gratitud. ¿A qué te refieres? Como los derrotaste a los dos, ahora eres como una especie de medida de fuerza para ellos. ¿Eh? Ahora se creen que quien te derrote será el Digimon más adecuado para mí. Se están entrenando con más ganas que nunca y se ayudan el uno al otro con la esperanza de derrotarte. No sabes cómo me alegra que ahora se lleven incluso mejor que antes. Así que ten mucho cuidado la próxima vez que los veas. Menuda gracia. En fin, estas cosas solo me pasan a mí. Chicos, misión cumplida. Vamos a hacernos con la recompensa, que os recuerdo que además es un más memoria. Ahí lo tenemos. Vamos a utilizarlo porque además necesitamos salir de aquí para que aparezca una nueva misión. Utilizamos el más memoria, 175 ya. Y volvemos a conectarnos. Veréis que aparece un caso nuevo. Ahí está. Dejad de pelearos. Otra pelea. Odio que mis compis no se lleven bien. Así nos sacamos el trabajo. Haz que pare. Vamos a ver qué dos se están peleando ahora. El cliente es Chipmon. Voy a contactar con él para preguntarle sobre los detalles del caso. Por fin he encontrado a un humano que me escuche. Golnumemon y Platinum Sukamon son dos buenos amigos, pero últimamente no hacen más que pelearse. Y no parece que vayan a hacer las paces pronto. Ninguno de los dos me dice qué le pasa. Pues claro que he intentado mediar entre los dos, son mis queridos amigos. Pero no me escuchan, no me dicen lo que les pasa y me obligan a escoger un bando. No sé qué más hacer, quiero que los detengas. ¿De qué me sonará esto? ¿Lo harás? Gracias, te enviaré su ubicación exacta. Parece que están en el subterráneo de Nakano. Iré a preguntarles por qué se pelean. ¡Chof! He pisado algo blandito, o al menos tiene esa textura. Uf. Eso tiene pinta de que has pisado una caca. Vamos a utilizar aceleración. Utilizamos también antivirus. Cosa que no recomiendo a vosotros, chicos. Yo lo hago por el vídeo. Y ahora abrimos cofrecito, cápsula PVA por 3 y avanzamos. Cuando lleguéis a la intersección, nos vamos a ir por la izquierda, noroeste. Vamos a ir avanzando todo el rato hasta llegar a otra intersección. Ya sabéis que, chicos, siempre os recomiendo que vosotros hagáis los combates y consigáis las medallas, ¿vale? De todos los Digimons que haya por aquí. Como siempre, lo tendréis todo en la descripción del vídeo. Bueno, por aquí tenemos una medalla, la de Puroromon. Vamos a volver otra vez a la intersección. Bueno, como habéis visto, he ido hacia el sur, ¿vale? Por el otro camino. Y ahora, por aquí por el norte tenemos una verja, así que obligatoriamente nos vamos por la izquierda. Avanzamos hasta llegar a otra intersección. ¡Uy! ¡Crack! Parece que he pisado algo seco esta vez. ¿Una caca seca? También podría ser. Seguimos avanzando. Y aquí en la intersección nos vamos por la derecha. Continuamos. De
de nuevo, vamos a llegar a otra intersección. Bueno, todavía no. Ahora sí. Y nos vamos a ir hacia la derecha, por el camino que baja otra vez, el camino del sur. Avanzamos por todo este camino hasta llegar a un cofre. Imaginaros hacer todo esto sin tener antivirus. Mejora de valor B. Y volvemos otra vez a la intersección para continuar hacia el norte. Por aquí, camino del norte, y nos dice: siento los pies pesados, como si estuviese caminando por un pantano. Tú sabrás que estás pisando. Todavía no les has visto, ¿verdad? Ahí estaban, peleándose como siempre. En cuanto me han visto, me han dicho que escogiera un bando. Con lo buenos amigos que eran. Tienes que darte prisa. Seguro que todavía siguen con el tema. Eres mi única esperanza, ayúdame, por favor. Pues nada, vamos a ver qué les ocurre a esos dos. Sí que están enfadados, sí. ¡Intercambio de cacas! ¡La mía! ¡No, la mía! No hablamos con humanos. Estamos ocupados. ¿Cómo va a ser la mía peor que la tuya? La mía es claramente mejor en todos los aspectos. Cierra el pico. No te metas. ¿Qué? ¿Qué quieres saber por qué nos peleamos? Si te lo decimos, ¿nos dejas en paz? Un humano jamás podría comprender algo tan vital y profundo. Han dirigido su ira hacia mí. Puede que ahora uno de ellos decida dirigirme la palabra. Vamos a preguntar a Goldumemon. No intentes hacer como si fuéramos amigos, humano. No metas tus narices en nuestros asuntos. No sé por qué me juego lo que queráis a que están discutiendo por las cacas. Seguro, ¿eh? Bueno, dos de tipo virus, con lo cual vamos a sacar a todos nuestros Digimons vacuna. Y con esto, pues los reventamos. O sea, seguro. Vamos con Susanomon. Y voy a utilizar el Ameno Habakiri. ¡Pam! ¡Wow! Goldumemon casi muere. Choque galáctico. Y con esto suficiente. ¡Listo! Combate súper facilísimo. ¿Los dos? Hemos perdido. ¿Todavía quieres saber por qué nos peleamos? Vale, te lo diremos porque nos has derrotado. Discutimos por nuestra caca. Lo sabía. Es que lo sabía. ¿Sobre cuál es mejor? Mi caca es mejor. No, la mía es mejor. Hemos decidido hacer una competición para comprobar cuál es mejor. La mía es mejor, ya no solo en color, sino en forma, textura y temperatura. ¡Qué asco! Claro, y de los defectos no dices nada, ¿no? Pues igual que tú, yo gano en casi todas las categorías. Ahora ya sé por qué se pelean. ¿Cómo puedo hacer que paren? Vamos a llamar a Chipmunk. De verdad. Voy a llamar a Chipmunk a ver si así consigo entenderme con este par. Perfecto, voy enseguida. Ya sé por qué os peleáis. Pero es que esta competición no tiene ningún sentido, ¿es que no lo veis? ¿Qué? Forma, color, temperatura, olor, textura... La caca se compone de cientos de características distintas. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. ¿Por qué usáis unos parámetros tan simples para juzgarla? No sé qué decir. Sabéis perfectamente que vuestras cacas son únicas y especiales, y eso es lo que de verdad importa.
no podréis profundizar sobre la auténtica naturaleza de la caca si no os dais cuenta de algo tan básico. Es un hecho innegable y si no os dais cuenta es que sois dos cabezas de chorlito. Lo siento. Me da vergüenza decirlo, pero... te doy las gracias por tu ayuda. Te pagaré por el caso, por supuesto, pero acepta también el mayor de mis respetos como pago. Parece que todo ha quedado arreglado. Del resto pueden encargarse ellos. De verdad, ya hay misiones y en fin. Gracias por todo. Por fin han hecho las paces. Por cierto, tengo que decirte algo. Ahora que vuelven a ser amigos, han unido fuerzas y están intentando mejorar sus cacas. Dicen que quieren la opinión de un humano. Quieren que examine sus cacas. ¿Qué? La próxima vez échales un vistazo, por favor. Les encantará tener una perspectiva diferente. Será mejor que me vaya. Una vez más, te doy las gracias. En eso estaba yo pensando, claro. En revisar sus cacas. Misión cumplida, chicos. Y menos mal. De verdad, ¿eh? Siempre que pienso que no me puedo sorprender más, efectivamente lo logran. Vamos con la siguiente, chicos. El de la central eléctrica. Ha habido muchos apagones últimamente. La causa se encuentra en el servidor de la central eléctrica. Resuelve el misterio. Es un caso de un alto cargo de la central eléctrica. Contactaré con él para que me cuente los detalles. ¿Eres de Hadi? Soy el cliente. Seguro que ya lo sabes, pero últimamente se han producido numerosos apagones por toda la ciudad. He descubierto un problema en el servidor de la central eléctrica. He enviado a alguien a investigar, pero algo les impide avanzar. No sé lo que es, pero ataca a cualquiera que entre en el servidor. No tenemos ningún sistema de seguridad así, por lo que deducimos que hay algo que les ha atacado a posta. No creo que sea un hacker, pero no descarto la posibilidad. De ti no sospecho, claro, por eso he solicitado tu ayuda. Necesito que entres en el servidor de la central eléctrica y descubras cuál es el problema. Pon fin al problema y te pagaremos una buena suma, ¿qué me dices? Gracias, nuestra reputación está en riesgo, tenemos que arreglar estos apagones. Este caso es estrictamente extraoficial. Por favor, mantén tu investigación en secreto y asegúrate de que nada de esto se filtra en los medios. Por supuesto, te compensaremos por esta nueva cláusula. ¿La central eléctrica tendrá algo que ver con la operación de Arata? En fin, sea lo que sea, tengo que investigarlo. Voy al servidor de la central eléctrica. Buah, es cierto, chicos. Como parte de la historia, habíamos apagado la central. La razón por la que la central eléctrica no funciona debe de estar en alguna parte de este servidor. Parece que se ha desactivado la energía del servidor por motivos de mantenimiento. Voy a investigar las estaciones de control para ver si hay algún problema con la energía. Vale, chicos, para esto vamos a necesitar la técnica de hackeo de gestor de energía. Y entonces, ¿qué necesitamos para poder activarla? Un Digimon que sea de atributo eléctrico. En este caso, por ejemplo, un Elecmon o un Gargomon os valdría. Simplemente buscad a cualquier Digimon que tenga atributo eléctrico y ya está. Lo añadís al equipo y estaréis listos. Venga, comencemos la misión. Vamos a ir avanzando y activando todos los paneles que nos encontremos por el camino, igual que hicimos en su momento como parte de la historia apagándolos. Pues ahora todo lo contrario. Aquí tenemos el primer panel. Voy a hackearlo a ver si hay algún problema con el sistema de energía. Nos acercamos a él, botón cuadrado. Buscamos la técnica de hackeo, gestión de energía. Y se enciende. No hay nada raro en esta estación, el problema debe de estar en otra. Voy a ver el resto de estaciones. Aquí en esta primera parte tenemos tres estaciones.
Simplemente vamos avanzando, no tiene pérdida, ¿vale? El camino. Ahí podéis ver la segunda máquina. Hay que dar un pequeño rodeo. Y de nuevo utilizamos gestión de energía. Nos tira lo mismo, que no hay ningún problema. Vamos con la tercera. Está a la izquierda, por aquí, por este camino. Damos otro rodeo. Bueno, un gran rodeo. Y de nuevo utilizamos gestión de energía. Vale, dice, voy a comprobar las estaciones de las otras plantas. Simplemente salimos de aquí, vamos hacia el sur y utilizamos el teletransporte. Aquí tenemos dos estaciones más. Activamos la primera. Parece que tampoco hay problema. Y un poquito más al norte encontraréis la segunda. La activamos. Nos dicen, al volver a conectar la energía se ha activado el punto de salto. Voy a comprobar las estaciones de las otras plantas. Nos queda una planta más. Vamos a volver hacia el sur, nos vamos ahora por la derecha y utilizamos el teletransporte. Vale, pues aquí tenemos una estación a cada lado, una a la izquierda y otra a la derecha. Podéis empezar por donde queráis. Vamos a activar, por ejemplo, la de la izquierda primero, presión de energía. No aparece nada, ¿vale, chicos? Porque hay que activar las dos para que aparezca la bola de energía en el centro. Vamos a ir hacia el norte, donde está el cofre abierto. Nos dejamos caer y vamos hacia el otro lado. Y activamos ya la última estación. He oído una voz muy grave. ¡Yupi! ¡Qué buen festín de energía tenemos por aquí! Últimamente había poca variedad, pero ahora puedo comer toda la energía que quiera. ¡Oh! Aquí tenemos al culpable. ¡Caos Dramón! ¡Qué pasote! Lo quiero tener a ese. Caos Dramón, los problemas de energía del servidor son culpa suya. ¿Eh? ¿Qué quieres, humano? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿No es evidente? Esta energía es un manjar irresistible. ¡Jua! Venga, dale un tiento. ¿Eh? ¿No vas a probarla? ¿No tienes papilas gustativas o qué? Tú te lo pierdes. ¡Qué pena me dan los humanos! ¿Cómo? ¿Que deje de comerme toda la electricidad? Este lugar se construyó para generar energía, ¿no? No voy a vaciarlo porque me tomé un aperitivo o dos. No seas aguafiestas, tío. ¡Ja! ¡Qué gracia! Si crees que puedes detenerme a la fuerza, te enseñaré a lo que te enfrentas. Estoy a tope. Prepárate. Es como si estuvieras drogado, ¿verdad? Ahí está. A ver, Caos Dramón es de tipo virus. Y tenemos a los tres vacunas. Mejor imposible. Choque galáctico. ¡Pam! Mucho daño. Mejorada aceleración. Vamos con el rayo celestial. Son 8 ataques mágicos. Así que esto debería de ser bastante daño. Nada mal, ¿eh? Y vamos a hacer ahora, pues, la espada del rey dragón, ¿no? Sí. ¡Sí!
¡Pum! El que menos daño ha hecho, pero suficiente. Hipercañón infinito, aguantamos perfectamente. Y yo creo que con un pesadilla 3, suficiente. Listo. Easy. Muy fácil. No me puedo creer que haya perdido. ¿Qué? ¿Que estoy provocando cortes de energía? ¿Y a mí qué? Déjate de lloros. Me encanta la electricidad, es mi único placer en la vida. Estoy enganchado a su sabor, no puedo parar. Igual que los humanos con la comida. A ver, es que la electricidad generada no es infinita. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Que este servidor genera electricidad limitada? Lo siento, no lo sabía. Pensaba que podía comer hasta hartarme y no pasaba nada. Te prometo que dejaré de comerme la electricidad del servidor. Pero me gusta tantísimo. ¿No hay otro sitio donde pueda comer electricidad? No tiene que ser todos los días. Me basta con que esté recién generada. Es la más rica. ¿Eh? ¿Vas a buscarme un sitio así? ¡Jope! ¡Qué majo eres! No lo sabes bien. Gracias por resolver el problema. ¿Así que era por culpa de un Digimon? No sé qué es eso, pero me alegra haberte elegido para el trabajo. Ahora nuestra empresa puede respirar tranquila. ¿Qué? ¿Algún lugar con una fuente de energía gratuita? ¡Uf! Eso es mucho pedir. Ya te hemos pagado un extra. ¿Que podrían producirse más apagones si no encontramos un lugar así? Entonces te volveremos a contratar. ¿Cómo? ¿Que no sabes qué podría pasar la próxima vez? ¿Y entonces qué hago? Pues lo que te pido. ¿Una central eléctrica abandonada que pueda volver a funcionar? Hay una, es una planta hidráulica. Tendríamos que hacer una inspección, pero podría volver a estar en funcionamiento pronto. ¿Te sirve? Sí. Volver a poner en funcionamiento la central nos saldrá barato si no vuelve a producirse ningún apagón. Pero, ¿para qué se usará esa electricidad? Para el Digimon. ¿Eh? ¿Para alimentar al Digimon que causaba los apagones? Ya veo, es verdad que no podemos dejar que se quede en el servidor. Está decidido. Haré los preparativos para volver a poner en funcionamiento la central hidroeléctrica. Solo te pido que ayudes al Digimon a mudarse cuando esté todo listo. Sin problema. Pues misión cumplida, chicos. Todos contentos. Vamos a obtener la recompensa y vamos con la última misión que haremos por hoy. La captura territorial. Legend Angels. Me encantan estos hackers, me gustaría encargarme de ellos yo misma, pero tú te bastas. Párteles esas preciosas caritas. Se intentará. Voy a meterme en una batalla en grupo, me sentiría mejor si fuera acompañado. ¿A quién me llevo? Pues vamos a seguir llevándonos al último acompañante, que es Renamon. Me lo voy a llevar otra vez. ¿Necesitas mi fuerza? Muy bien, considera esto mi agradecimiento por lo del otro día. Ahora solo tenemos que derrotar al líder enemigo. ¿Estás listo? Yo sí. Ok. Se disminuye la inteligencia. Vale. Bueno, vamos a comenzar como siempre con aceleración y con antivirus. Para que no nos molesten. Y vamos a ir hacia la izquierda. Cuando salgas de aquí volverás a tu vida aburrida y monótona. Tranquilo que conmigo te lo vas a pasar genial. Primer combatiente. Un Lucemon. ¡Jolín! Van fuertes, ¿eh? Vale, pues necesitamos sacar tipo data. Vamos a sacar entonces a Mirage Gamon y a Xamon.
Y voy a poner la batalla automática, chicos. No me gusta batallar contra, digamos, esta gente de segunda, ¿no? Contra el líder no pondremos batalla automática, eso seguro. Pero contra estos sí. Total, siempre van a utilizar las mejores técnicas normalmente, entonces que sería seguramente lo que haría yo. Con lo cual, ¿para qué molestarse, no? Está bien que Renamón pueda aumentar la inteligencia. Aquí, que digamos, la pega o la desventaja es que nos la disminuyen. Pues bueno, tenemos a Renamón que nos compensa esto. Bueno, pues batalla superada. Bueno, hora de volver a la realidad. Pues bien por ti. Avanzamos y primer emblema. Vamos a dejar a Renamón protegiendo los emblemas. Ya sabéis cómo funciona esto. Sí, quiero que defiendas los emblemas, vamos. Tu invitado ha ido a vigilar los emblemas a otra zona. Usa los emblemas de Hadi para que vuelva contigo. Cuando los activemos todos, haremos que vuelva. Vamos a ir hacia el norte, hacia la derecha y hacia el norte. Si has perdido, pequeñín, yo te ayudo a cerrar sesión, no te preocupes. A ver qué tiene. Angemon y Magna Angemon. Batalla automática. Angemon fuera. Creo que aguanta mucho. Y Magna Angemon también. Tiene una batalla durísima. Vaya, parece que no me hacía falta. Vamos a abrir el cofrecito. Encontramos topacio. Seguimos hacia la derecha, hacia el norte. Segundo emblema. Ya lo tenemos activado. Continuamos hacia la izquierda, hacia el sur, sin dejarnos caer. Y tercer emblema. Continuamos hacia la izquierda. Tenemos a otro miembro. ¿Quieres luchar contra mí? Eres bastante mono, me apunto. Vamos a ver qué tiene esta. Vale, Angemon y Magnangemon. Batalla automática. Pacto de luna llena. Angemon fuera. Gloria de Pendragon. Magnangemon fuera. ¿Me habré equivocado de oponente? Continuamos hacia la izquierda y utilizamos el teletransporte. Nada más aparecer, ya veréis el cuarto emblema. Vamos a enfrentarnos a la chica. No tengas miedo, solo dolerá un poquito. Chiringmon y Cherubimon. Impacto de luna llena. Chiringmon fuera. Gloria de Pendragon. Cherubimon fuera. Empieza a sentir que los combates son algo repetitivos. ¡Ay, qué bien! ¡Bien hecho! ¡Está requete fuerte! Como el vinagre. Cuarto emblema. Nos queda uno más. Continuamos hacia el norte, tenemos un cofre por el camino. Amistad ex. Y siguiente miembro. ¿Qué has pasado con las trastadas? Necesitas que te den una lección. ¿Me la vas a dar tú? ¿En serio? Con Angewomon y Opanimon. Con esos dos Digimon pretendes darme una lección. Pobrecita. Pues nada, como siempre. ¡Oh! Opanimon ha aguantado el Gloria de Pendragon. Bueno, bueno, bueno. Eso sí que me ha sorprendido. Impresionante. Opanimon sí que está requete fuerte. Pero dos ya no aguanta.
Bueno, Esta mujer ha ido fuerte. Ten cuidado, si vuelas cerca del sol se te quemarán las alas. ¿Lo dices por mi examen? Vale, chicos, al sur encontraremos ya el último emblema. Y como ya sabéis, vamos a hacer volver a Renamon. Vale, estaré contigo en breve. Pues ya está. Vamos a curarnos el PH. Porque se viene lucha contra el jefe. Y estamos listos. La mayor parte de esta zona está bajo el control de Hadi. Los emblemas nos dan una ventaja frente al líder enemigo. ¿Luchamos? Sí. Somos las preciosas flores de Deng. Somos las Legend Angels. Y ahora vamos a enviarte directo al hospital. Angiogumon, Magnan, Yemon y Serafimon. Bueno, nada nuevo que no hayamos visto hasta el momento. Vamos con reflejo, porque todos estos utilizan ataques mágicos. Me voy a lanzar también reflejo con Examon. Empiezan a atacarnos, puerta del destino. Ha fallado, si no hubiera habido contraataque. Turno de Susanamon, que como no va a hacer mucho daño, vamos a buffarnos un poquito y lanzamos multiacelerado. Láser radiante. Nada, muy poquito daño. Contraataque. Pam. Vamos con impacto de luna llena. Angiogumon. A ver si nos la quitamos en medio. Ha aguantado, era de esperar. Vamos a utilizar impacto dracónico, que esto ataca a los tres. Con suerte nos quitamos a Angiogumon. Pues no, le ha quedado poquita vida. Aquí se viene un contraataque. Bueno, de hecho dos. Bastante daño. Vamos con el Ame, que ataca a todos. Y ahora sí que sí, deberíamos de eliminar a Angiogumon. Sí, perfecto, una menos. ¿Por qué me curas a Examon? Cúrame a Susanomon, que está bastante más dañado. De verdad, ¿eh? La IA a veces hace unas bobadas. Vale, con Examon voy a hacer una mejora de aceleración. Y luego le meteremos un Gloria de Pendragón a Serafimon, que creo que con eso le mataremos. Porque ahora a Magdangemon nos lo podemos quitar de en medio con los ataques de Susanomon y de Mirage Gaugamon. Susanomon, vamos a hacer el rayo celestial. Oh, qué poquito daño. Esperaba algo más. Bueno, da igual. El impacto ya nos lo quitamos de medio. Y ahora, como tenemos doble daño, yo diría que con el Gloria de Pendragón le matamos. Sí. Pues ya está. Facilito. También es cierto que tenemos Digimons muy poderosos. ¿No has venido a que te curemos? Pues que pase el siguiente paciente. ¿Hemos acabado? Entonces me voy. ¡Joder, Renamon, qué borde eres! Pues ya está, misión cumplida, chicos. Nos hacemos con la recompensa. Y creo que lo dejaremos por aquí. Las misiones que nos quedan por hacer ya son de historia. Así que bueno, lo dejamos para el próximo vídeo. Por cierto, tras haber completado esta misión, habréis desbloqueado el espacio digital número 8 en el Digilab. Dicho esto, como siempre, espero que os esté gustando mucho la guía, que os esté resultando muy útil, os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!